preparación que usted tiene para trabajar en un programa. Antes Freddy les perseguía, les daba continuación a eso. ¿Qué preparación usted tiene? Mire, le falta esto. Bueno, recuerdo una vez cuando le dio el micrófono a Giancarlos, que Giancarlos no encontró qué hacer. Y él le quitó el micrófono en el aire en pleno Gordo de la Semana y les dijo, usted no está preparado para nada. Usted el lunes se va a Estados Unidos a estudiar lo que usted quiera, pero tiene que venir preparado si en verdad le gusta la televisión. Sin embargo, Giancarlos es uno de los ingenieros más preparados de este país para cualquier evento. Bueno, el Cassandra, me parece que del año pasado o antepasado, lo preparó él y fue un excelente trabajo que hizo Giancarlos Verascoy, coloquial que... Freddy murió, pero dejó sus hijos preparados como él quería que ellos se prepararan y que aportar él para que sus hijos no fueran como otros, que lo dijo públicamente una vez. No quiero que mis hijos sean como otros padres o hijos de otros padres, de que no lo prepararon. Yo preparo mis hijos para que no anden como andan otros, sin preparación, porque sus padres no se preocuparon que muchos de ellos hoy son delincuentes. Muy cierto. Freddy fue un personaje que estuvo dentro de las razas sociales, o sea, dentro de las diferentes estatus sociales. Estuvo para los pobres, estuvo para la clase alta, la clase baja y la clase alta, porque todo el mundo disfrutaba de su programa, todo el mundo lo veía, sus diferentes programas, no solamente El Gordo de la Semana o Con Freddy y Punto, sino también los otros programas en los cuales él participó, de los cuales ya hemos mencionado anteriormente, pero sí decirlo que él ha dejado todo un legado para la generación de comunicadores y todo un ejemplo para la nueva generación que somos nosotros de comunicadores, que no le conocimos, ¿no? No tuvimos la oportunidad de conocerle, pero sí, como dije en un principio, en el plano personal, pero sí en el plano profesional, que es el que nos debe servir a nosotros de ejemplo también. Que mira que aquí murió, me parece, fue cuando una señora que murió, que Freddy vino a la Casa de la Cultura. Esa vez tuve la oportunidad de saludarlo. Él andaba con otra persona y es una persona, porque acuérdate que Freddy, todo el mundo le tenía como temor a acercársele. Sí. Pero ese día me doy cuenta y le pregunté, dice, no, es que me gustan las cosas bien hechas, en un momento que se desmontó en la Casa de la Cultura. Ahí está Freddy en Hong Kong. Vamos a darle audio a ver lo que nos dice. Y aquí estamos. Hong Kong quiere decir puerto perfumado. Nosotros estamos en un sitio que se llama Kowloon. O sea, Kowloon es una península y se comunica hacia la isla de Hong Kong a través de un túnel de más de 2 kilómetros de largo por debajo del mar. Fue hecho por debajo del mar. Ya han hecho 4 túneles para comunicarse hacia las diferentes direcciones. Quiero decirles que hay un comentario en el mundo entero y es sobre el año 97, cuando Hong Kong debe volver a la China popular, al gobierno chino. Lo que esto ha causado, pues naturalmente, mucho desasosiego entre muchos inversionistas, porque esto es un sitio increíble. Aquí las personas tienen un sueldo mínimo de unos $800, lo mínimo que se hace aquí, la educación es gratis, esto lo mantiene el Estado, las playas con su seguridad, con todo, campos de golf populares, parece mucho al sistema de Singapur. Entonces, las inversiones aquí son increíbles, apenas se paga un 16.5% de inversión de impuesto y es lo más barato que hay por todas partes. Es una forma en que se ha traído una gran cantidad de capital, millones de dólares en capital. Pues hay un acuerdo, hasta el momento hay un acuerdo entre Inglaterra, ustedes saben que esto es territorio inglés desde el año 1898 y ahora en el 1997, 99 años después, pasa de nuevo a la China. Pero se ha hecho un convenio para durante 50 años más, que a pesar de que ya pasaría a territorio chino, a parte de propiedad china, pero esto seguiría autónomo, es decir, las autoridades de aquí son autónomas, sería igual. Parece ser que el gobierno chino está pensando con otro criterio, ¿no? Se está ampliando mucho más su política y no van a perder una mina de oro como es Hong Kong. De manera que esto va a quedar como un territorio independiente con sus autoridades y
será el convenio hasta 50 años más. Así va a pasar con la isla de Macao, que vuelve en el año 99 a manos de los chinos, pero también hay una gran inversión en Macao. Macao queda apenas a una hora de aquí por el jet fuel, unos barcos especiales que nos llevan hasta hasta ese territorio que está pegado de la China popular. Aquí estamos de la parte de Kowloon, estamos apenas a 45 minutos del sur de China, que es la zona sur, que es donde está la frontera con la China popular. Pero ya hay muchos acuerdos. Antes había un gran problema aquí con el asunto de los chinos llegar. Pues tenían que quedarse viviendo en los zampanes, es decir, en los barcos flotantes que hay en la bahía. Pero ya hay más comunicación y las cosas marchan de una manera diferente. Así es que vamos a ver, aquí tenemos un entorno muy hermoso en esta playa. Aquí es donde está el Buda, la imagen del Buda más grande del mundo, que está frente a nosotros. Y por lo demás, es todo en un ambiente muy hermoso. En el entorno están las familias pudientes. Aquí cualquier apartamento cuesta 20 millones de dólares hongkoneses, está el 7%, o sea, más o menos estamos hablando de unos 3 millones de dólares. Son zonas muy habitadas, pero por personas muy pudientes. Hay pocas casas, la mayoría son apartamentos muy lujosos, pero se prefiere el apartamento porque hay muy poco espacio para construir. Ya se necesita muchísimo dinero para construir residencias privadas como las que veremos en el reportaje. Así es que ya nos detendremos en algún otro punto y vamos a seguir conociendo la isla de Hong Kong, que quiere decir, recuerden, puerto perfumado en chino. Ah, déjenme decirles que aquí se habla básicamente el mandarín. Aquí hay un 94% de chinos. Y también la religión es la budista, es la religión más grande del mundo, es la que más adeptos tiene en el mundo. Pero también no hay problemas con las demás religiones, hay cristianos, hay budistas, hay maoístas, taoístas, quiero decir, confucionistas, en fin, no hay ningún problema. Aquí son absolutamente abiertos en este aspecto, hay una democracia total. Freddy en Hong Kong, como siempre lo hacía, de diferentes países, tratar de traernos lo que era esa historia de ese país que aún República Dominicana no conocía. Mira, en sus expresiones, Yanna Tavares se expresa diciendo: el gordo fue mi gran escuela en la televisión, siempre fue esa persona que estuvo presente en todos los momentos de mi vida, en los buenos y en los malos. Era alguien con quien siempre podía hablar y que tenía la confianza de extender lo que sentía, siempre tan protector. Para mí fue una gran escuela. Creo que no hay un solo dominicano que no haya sido tocado por el trabajo de él, pero entiendo que necesitaba descansar en paz. Dice que es segura de que Freddy se despide para partir a un mejor lugar en el cielo. Tenemos una llamada, buenas tardes. Hola, Junior Rodríguez. Adelante. ¿Cómo está esa joven? Bien. Junior, oye, estoy llamando porque ahorita vi un comentario que tú estabas haciendo de Giancarlo. Oye, Junior, mi papá se murió cuando yo tenía 35 años y yo no lo lloré. Y ayer, Junior, viendo las personas cuando estaban viendo los restos de Don Freddy, a mí se me salían las lágrimas. Yo creo que la posición de Giancarlo, Junior, es que Giancarlo era la persona que tenía que estar, como tú dijiste ahorita. Pero quizás las lágrimas de él no eran lágrimas, sino sangre lo que podía llorar. Porque veía a su padre, que
se le fue a destiempo. Y nosotros los dominicanos, no ahora, porque yo no fui de la persona que fui ayudada por Don Freddy, pero creo que la fundación de Don Freddy ayudó a muchos padres de familia, gente pobre, porque yo recuerdo que Freddy recogía a los niños y era la persona que lo llevaba a Corazones Unidos, oye Junior, y cuando esa persona le hacían ese favor, oye, cualquiera dice, me le salvó la vida a mi hijo. Por tanto, a Don Freddy, los dominicanos, lo vamos a recordar para toda la vida. Muchas gracias, Junior. Gracias por su llamada. Es cierto eso. También continuando con lo que dijo Yana, que compartió años importantes en la carrera junto a Freddy, y es por ello que reconoce que su carrera comenzó a partir de su llegada a Punto Final. Mi gran impacto en la televisión fue después de mi paso por Punto Final, que Freddy le dio la oportunidad, y por eso ella dice, Freddy fue mi papá, siempre lo decía y lo voy a recordar para toda la vida. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Adelante, hermano. Buenas tardes, la joven que está ahí, José Lito, el mecánico. Adelante, José Lito. Junior, yo pidiéndole a Dios que ponga a Freddy en un buen puesto, porque es un hombre que se lo merece, un hombre muy bueno con todo el mundo, con los niños, la gente bien con todo el mundo. Cuando mi papá me murió, Junior, yo lloré. Y estos son momentos que uno, usted sabe, le parte el corazón a uno. Pero lo que Dios hace está hecho, está bien hecho, Dios hay que saber. Y todo el que nace muere, Junior. Junior, saludo para Guillermo Galván, que es un padre para mí, para mucha gente en este país. Gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias por su llamada. Es cierto. Hay personas, como nos dijo la otra llamada, de que cuando su padre murió no lloró y que ayer todo el mundo pudo observar cuando llegaban a Bellas Artes la gente llorando, aclamando como si, imagínate, se había muerto un familiar de esa persona que lloraba. En un momento vi cuando estaba transmitiendo lo que era este canal Telecentro y la reportera rápidamente hubo que sacarla del aire porque las lágrimas, ella no la aguantó. No sostuvo las lágrimas cuando estaba entrevistando a una señora muy, muy mayor que venía a darle el último adiós a Don Freddy Verasgoico. Decía él que hay imágenes donde Giancarlos no aparece llorando, pero hay que decirlo, Giancarlos por se admira el modo en el que él ha manejado esta situación en los medios de comunicación. Pero en algunas ocasiones, cuando se le estuviera haciendo una entrevista o él estuviera dando ciertas declaraciones, y lloraba, había momentos en el que él paraba, como decimos nosotros, se anugaba, pero luego seguía. Sí lloraba, porque sí le veíamos también secarse sus lágrimas, alzar sus lentes. Lo que pasa es que al mantener los lentes oscuros, la persona no puede visualizar directamente los ojos de Giancarlo y los demás que permanecían siempre con esos lentes, porque imagínate tú, esos ojos no debían ser de ellos en ese momento, debían de estar destrozados. Y Se supone que la imagen que se tenía que presentar no era una persona destrozada, sino una persona feliz, porque era lo que Freddy Verasgoico quería, que sus hijos y nosotros también hoy día sintiéramos por el felicidad. Vamos a ver lo que se están explicando por donde va a pasar, ¿verdad? El carro fúnebre que...